único vicio que tengo, porque es que se ve, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches, nos encontramos en esta ocasión transmitiendo desde la Plaza de Armas en la ciudad de Chihuahua, en el centro histórico de la capital del estado, mostrando las imágenes de cómo luce este espacio público, uno de los más emblemáticos del centro de la ciudad, ahora adornado con este ambiente navideño que ustedes pueden observar con la colocación de nuevos adornos, el árbol que ya fue encendido en este lugar. Y bueno, vamos a dar un recorrido desde este ángulo exclusivo del avispón, el dron de tiempo.com.mx, para que ustedes puedan observar pues cómo luce este lugar y se animen, si no han visitado este espacio, a venir en los próximos días. Durante todo el mes de diciembre va a estar estos adornos en la Plaza de Armas. Y bueno, aquí pueden observar cómo se colocaron estos adornos en formas de regalos, de cajas de regalos y esferas. Justamente donde se encuentra el trébol, justamente en la parte central. El kiosco. Y bueno, efectivamente, en estas horas de la noche ya no hay mucha gente en este lugar, pero entre semanas, sobre todo los fines de semana, a temprana hora, antes de las 8 de la noche, este lugar se encuentra lleno de visitantes. El domingo pasado fuimos testigos de cómo ciudadanos abarrotaron completamente esta plaza para presenciar el encendido de este árbol que ustedes están observando en estas imágenes, que forma parte de todo esto, de estos adornos que fueron colocados por el gobierno municipal y que en total se invirtió cerca de 1.8 millones de pesos para colocarlos. Como les repito, el objetivo de esta transmisión es que ustedes puedan observar cómo luce desde este ángulo exclusivo la Plaza de Armas de noche, cómo lucen estos adornos, y vamos a mostrar también el restante de ellos, que se colocó también un tipo de esfera gigante en el cual los ciudadanos pueden ingresar al interior y tomarse fotografías, así como el ya tradicional túnel navideño sobre la calle Victoria. Una calle que también está decorada por las sombrillas y las luces que fueron colocadas por los mismos comerciantes. Un poco más atrás, ya más pegado del lado de Palacio de Gobierno. Y bueno, todo esto forma parte de los adornos que fueron colocados con motivo a la época navideña, que estamos observando como niños se encuentran jugando con luces de bengala, algo que también ya es muy tradicional y que se ha ido arraigando en los ciudadanos durante las últimas celebraciones, los últimos años. Vendedores ambulantes ofrecen este tipo de bengalas a disposición de los visitantes. Y bueno, aquí estamos mostrándoles cómo es que luce este espacio, cómo es el árbol, los mismos arbotantes que rodean la plaza se encuentran también hasta iluminados. El kiosco, como pueden observar, también tiene su propia sus propios adornos colocados, bastones de caramelo, luces también alrededor, las estrellas y las esferas que, como les digo, se encuentran alrededor del trébol de la Plaza de Armas, el túnel navideño. Y bueno, esto forma parte de los adornos que sin duda han causado sensación entre los visitantes
ya que el mismo domingo pues fuimos testigos como ciudadanos no dejaban pasar la oportunidad de tomarse selfies, de tomarse fotografías en familia, de tomar fotografías a sus hijos con estos adornos, estas cajas de regalo, en las esferas, en el túnel. Y bueno, como lo mencionan, como pueden saber, que hay muy poca gente por ser día martes y por ya estar cerca de las 9 de la noche. Pero sin embargo, si visitan este lugar antes de las 8, fin de semana pueden presenciar la gran cantidad de gente que concurre este espacio público. En fin, es así como luce este espacio y les damos esta transmisión para que ustedes puedan observar si todavía no tienen la oportunidad de venir, y sobre todo invitarlos a que vengan a conocer este espacio en el centro de la ciudad de Chihuahua. Con esta información y con estas imágenes vamos a concluir esta transmisión. Muchas gracias a las personas que la siguieron, que tengan una buena noche.